¿Cómo era lo de las muestras, Valeria? Que no me acuerdo. Dime un ejemplo. Sí, eso, lo de las muestras aleatorias estratificadas. En el Comic Con hay 500 personas. Y 300 son fan de Marvel y 200 de DC. ¿No sabéis lo que es el Comic Con? Una convención de cómics aquí en Estados Unidos, de cómics, de todo lo que sea esa culturilla. El Comic Con hay 500 personas, 300 son fans de Marvel y 200 de DC. Tomo una muestra de 10 personas. ¿Cómo tiene que ser para que esté bien repartida? Esa es la pregunta. No voy a coger a los 10 de DC o a los 10 de Marvel. Qué menos que cogerlo proporcionalmente. O me elijo 10 para hacerle regalo. Porque las empresas no son tontas. Voy a repartir a uno de uno, a otro de otro. A uno de uno, a otro de otro. No me voy a llevar a todos los de Marvel porque todos los de DC se van a enfadar. Si me llevo a los de DC, pues los de Marvel se enfadan. No. La reparto bien. Entonces, ¿cómo tengo que repartirla? Pues puedo hacerlo de muchas maneras. Entonces, de segundo de eso. Espérate. Espérate, espérate. Segundo. ¿Qué va? Que va, que va, estos se dan primero. Estos se dan primero. Ya, ya, sí, sí. No que lo diste, te olvidaste y ahora te lo han dado otra vez. Si 300. Si hay 300 de Marvel. Entre 500. Entonces, si tengo una muestra de 10 personas, tendré que coger X de Marvel para que esté bien repartida. Seis de Marvel. Tengo que coger. Y ahora 6.200 fan de DC Comics. De 500. Tendré que coger X. De una muestra de 10. Cuatro de DC. Ya está. Lo que es verdad es que 300 de 500, que son los de Marvel, que es 0,6, es lo mismo que 6 de 10. O sea, la proporción de la muestra y de la población es la misma. Si no, lo estoy repartiendo mal. Y 200 de 500 es 0,4. El toque todo es que esté bien repartido. Y ahora vamos a hacer el contrario, que también ha caído. Sí. En el Comic Con hay 500 personas, 300 son fans de Marvel y 200 de DC. Y ahora te pregunto, en vez de darte la muestra te dice... Cojo 6 de Marvel. ¿Cuál es el tamaño de la muestra?
Entonces, vamos a ver. Si he cogido 6 de Marvel, o si hay 300 de Marvel, de 500 personas. Si he cogido 5 de 6 de Marvel, por total de personas tiene que ser X. Podía. Te hacen calcular total y luego te hacen calcular cuántos son de DC. Tontería, 10 menos 6, 4. No tengo que hacer ni regla de 3.